La vulvodinia es una afección crónica que causa dolor en la vulva, las partes externas de los genitales femeninos. El dolor puede sentirse como picazón, ardor, escosor o desolladura. Puede variar de leve a grave y desencadenarse por algo como la inserción de un tampón o puede ocurrir sin motivo alguno. Es muy común y afecta aproximadamente al 16% de las mujeres de todas las edades y razas. Por lo general, aparece entre las edades de 18 y 25 años. Aunque no se sabe qué la causa, algunas teorías sugieren que puede deberse a inflamación, lesión o irritación nerviosa, problemas hormonales o musculares, o genética. A menudo, las mujeres con bulbodinia tienen otros síndromes de dolor crónico, como el síndrome del intestino irritable, el síndrome de la vejiga dolorosa y fibromialgia. El tratamiento de la bulbodinia a menudo incluye una combinación de medicamentos orales, medicamentos tópicos y fisioterapia. La bulbodinia causa dolor en los labios, el clítoris o la abertura vaginal. Hay dos tipos principales. La bulbodinia localizada es dolor en un área de la vulva, generalmente la abertura a menudo ocurre después de una presión prolongada en el área, como durante las relaciones sexuales, la inserción de un tampón o estar sentada durante largos periodos de tiempo. La bulbodinia general es cuando el dolor está en diferentes áreas de la vulva. Por lo general, hay un dolor constante que empeora cuando la vulva está bajo presión durante algún tiempo, como por usar pantalones ajustados. El dolor también está en el perineo, el área entre la vulva y el ano, y en la parte interna de los muslos. Los síntomas principales incluyen dolor agudo y punzante, ardor o escosor, picor, palpitaciones o dolores, crudeza. Estos síntomas pueden deberse a otras afecciones, como infecciones del tracto urinario e infecciones vaginales. Es importante ver a un médico para obtener el diagnóstico correcto. Aunque aún no se conoce la causa exacta de la vulvodinia, existen varias teorías. Estas incluyen irritación o lesión de los nervios que controlan la sensibilidad vulvar, factores genéticos que hacen que la vulva reaccione de forma exagerada a la inflamación crónica, ser demasiado sensible a las infecciones por hongos, espasmos musculares o debilidad del músculo del piso pélvico, alergia o irritación causada por ciertos químicos, cambios hormonales, uso frecuente de antibióticos. Los factores de riesgo incluyen ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, historial de abuso sexual. Tener otros síndromes de dolor crónico, como fibromialgia, migrañas, síndrome del intestino irritable y síndrome de vejiga dolorosa. Si bien no existe una cura para la vulvodinia, existen tratamientos para el dolor. Pero puede llevar tiempo encontrar la combinación correcta de terapias. Algunos tratamientos tardan más en hacer efecto y las mujeres pueden responder de manera diferente a cada tratamiento. Entre los cuidados básicos de la vulva se incluye el uso de ropa interior de algodón durante el día y no usar ropa interior durante la noche. Evite la ropa ajustada. No use tampones y toallas perfumadas. No te duches. Trate de limpiar el área de la vulva solo con agua, sin usar jabones, y séquela con palmaditas en lugar de frotarla después de ducharse y orinar. Aplique un aceite o gelatina sin conservantes en el área después de ducharse para mantener la humedad y proteger la piel. Si las relaciones sexuales son dolorosas, use un lubricante soluble en agua para disminuir la incomodidad. Se pueden usar los siguientes medicamentos, las pomadas anestésicas tópicas. Estos proporcionan un alivio del dolor rápido pero temporal y se pueden aplicar antes de la actividad sexual o durante el día según sea necesario. Los estrógenos tópicos. Su médico puede prescribirlos si tiene niveles bajos de estrógeno. Puede tomar de uno a dos meses notar una mejoría. Los antidepresivos tricíclicos. Este tipo de antidepresivo tiene propiedades analgésicas. Pueden pasar varias semanas antes de que surtan efecto. La gabapentina. Este es un medicamento anticonvulsivo que también es eficaz para el dolor. Pueden pasar varias semanas antes de que note una mejoría. Los bloqueos nerviosos. Las inyecciones de lidocaína con o sin esteroides pueden bloquear los nervios y proporcionar un alivio temporal y, a veces, a largo plazo. La bomba de infusión espinal. Este dispositivo implantado administra continuamente una pequeña dosis de medicamento a la médula espinal y las raíces nerviosas para ayudar a aliviar el dolor. Se puede recomendar si otros tratamientos no han ayudado. Los espasmos o la debilidad de los músculos del piso pélvico pueden contribuir al dolor vulvar o ser causados por el dolor. Los tratamientos de fisioterapia incluyen ejercicio, educación, masajes, ultrasonido y estimulación eléctrica. Una parte importante de la fisioterapia es la biorretroalimentación. Esto le enseña cómo controlar la contracción y relajación de los músculos pélvicos, lo que puede reducir el dolor. Esto es especialmente útil durante el sexo, donde puedes aprender a relajar conscientemente los músculos pélvicos. Se pueden recomendar técnicas de relajación y respiración por la misma razón. Puede ser útil eliminar algunos alimentos de su dieta. Mantenga un diario de alimentos para determinar si comer ciertos alimentos aumenta el dolor. Se puede recomendar la neuroestimulación cuando otros tratamientos han fallado o si el dolor es intenso. Se implanta un dispositivo electrónico y se administra estimulación eléctrica a un nervio específico o en la médula espinal. El objetivo es hacer que el dolor se sienta más como un hormigueo. En casos difíciles de tratar, su médico puede sugerir una vestibulectomía. En este procedimiento, se extrae el tejido doloroso en la abertura de la vulva. Puede ayudar a las mujeres que tienen vulvodinia localizada. Se tarda entre 8 y 12 semanas en recuperarse. Es posible que necesite fisioterapia y usar dilatadores vaginales para relajar y estirar gradualmente los músculos vaginales. Dado que se desconoce la causa de la vulvodinia, tampoco se sabe cómo prevenirla. Algunos consejos útiles que puede probar incluyen el cuidado básico de la piel de la vulva. Identifica los desencadenantes de tu dolor. Cuando tenga dolor, piense en lo que estaba haciendo antes de que comenzara. ¿Te sentaste un rato? Cambió a un nuevo jabón o detergente para ropa. Es peor cuando usa un tipo específico de ropa interior o pantalones. Lleve un diario de síntomas para ayudar a identificar los desencadenantes. Consulte a su obstetra ginecólogo anualmente. Los exámenes pélvicos anuales son una parte importante de una buena salud vulvar. También lo es acudir a su ginecólogo para analizar cualquier dolor u otros síntomas y recibir tratamiento. Si los tratamientos no ayudan, su médico puede derivarla a un especialista en enfermedades valvers. Muchas gracias por escucharme, como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día.